Bienvenidos a un programa más de Mine la China. Híjole, los más virales, los que ahorita andan sonando en todos lados, son top. Hoy está conmigo Javier Rosas y Lupe Borbón. ¿Lo pueden creer? Andamos al mil por millón. Bueno, andamos al mil por millón. Exactamente, qué emoción, qué gusto verlos aquí, tenerlos aquí en Ciudad de México. Javier, se te extrañaba, no sé cuántos años, que yo calculo 8 años. Que no te veía por acá. Bienvenido. No sé si 8, pero sí, ya basta unos añitos que no nos echamos la vuelta por acá, pero aquí andamos saludando a los buenos amigos, a nuestros amigos de la prensa, todo promocionando el tema nuevo de la Suma y presentando a mi compa Lupe también. Lupe, ¿te esperabas ese éxito? Es una canción. Ay, muchas gracias, Javier. Es escrita por ti y ahí es como todavía como otra medallita de no manches, yo la escribí y es un exitazo. Sí, es un tema escrito por mí. Yo creo que cada vez que uno graba un tema, pues tiene la esperanza, ¿me entiendes?, de que sea lo que uno anda buscando. Y en este caso, pues se dieron las cosas y pues funcionó. Y la verdad, pues muy fuerte anda todavía. Y muchas gracias a toda la gente que ha apoyado este tema. Cuando le escribiste, fue pensando en, ay, esta rola para... Porque duetos tienen un montón. O sea, tienen varias canciones ustedes juntos. Sí. Cuando escribiste este en específico, ¿fue pensada en hacerla con Javier? No, porque es un tema que fue hace rato que ya lo había hecho, ¿no? Pero sabía que a mi amigo le gustaba ese tema y había una amistad de muchos años y yo le dije, ¿qué onda, compa Javier? La grabamos, fierro, la vamos para adelante y la cuadramos y se grabó y fue un trancazo. Lupe, te la volaste con esa rola, neta, te la volaste. No, cañón, es súper viral en TikTok, la usan para un chorro de mil, para todo la usan. Y ¿sabes qué? Cuando yo la oí, sí dije, es perfecto la línea y el estilo que maneja Javier. O sea, yo creo que bien pudo haber sido una rola para que la cantara una persona sola, ¿no? Pero cuando tú te unes al dueto, fue de, no manches, es el estilo, la pudo haber escrito Javier. Sí, o sea, te refieres a que claves, embona bien, que encaja bien, pero yo pienso que es la buena química, la buena vibra a la hora de grabar tanto la rola como el video, que como se transmite, eso se plasma, ustedes lo perciben, esa buena energía, entonces creo que eso ha sido un factor muy importante para que la gente le haya gustado de un principio y obviamente... La tonada, las frases han sido pieza importante, el comienzo, por ejemplo, inclusive el cómo andamos con Palupe ha sido emblemático, entonces creo que son muchos factores, se han alineado los planetas, vaya, y pues es un exitazo, ya uno más, gracias a Dios, en el catálogo de Javier y mi compa Lupe también que anda ya muy solicitado en México, en Estados Unidos. ¿Y cómo andamos, compa Lupe? Andamos al mil por millón, decía un viejón en la madrugada. Sí, oigan, y el hecho de que estén aquí, díganme por favor que la respuesta es sí. ¿Significa que ya vamos a ver a Javier Rosas en vivo aquí en la ciudad de...? Sí, ya hay planes, ya es... lo único que puedo decir que... Este año, este 2024, yo creo que sí vamos a estar por acá. Ya hay planes, ya hay pláticas, estamos cuadrando. De momento ahorita estamos trabajando en los dos países, pero bastante cargadito para Estados Unidos. Pero ahorita ya se está agendando también México y sí, sin duda alguna, este año yo creo que vamos a venir aquí a CDMX. Le acabas de alegrar el corazón a un chorro de gente, gracias, que ya quiere volver a verse, sí, en vivo por estos rumbos. Tenemos rato de la última vez que estuvimos, sí, aquí. Un montón de años. Sí, sí, sí. Lupe, tú también ya vas a estar en eventos porque la gente también quiere verte por todos lados. Sí, con todo el favor de Dios, si uno lo permite, vamos a estar aquí, como dice mi amigo Javier, si uno lo permite, y a toda esa gente que ha apoyado este tema, que lo sigan reproduciendo, y no nomás es la Suma, hay un álbum que viene de varios temas ahí, y viene más música, vienen más colaboraciones. Viene un volumen 2. Viene un volumen 2 y vienen otros temas que acabamos de grabar ahí con mi compa Javier, y para la gente que lo espere. Tus redes sociales para que la gente no se pierda nada sobre ti. Lupe Borbón y su blindaje 7 en mi página y en Instagram Lupe Borbón y en TikTok Lupe Borbón y su blindaje 7. ¿Nos ayudas con tus redes, Javier? Así es. Ah, bueno, aquí. Javier Rosas AP en Instagram, javierrosas.oficial en TikTok,
Javier Rosas en Facebook, pues ahí pendientes de las fechas en México, pendientes ahí le encargamos a mi compa Lupe también y le seguimos encargando la suma, que es pues el tema del momento. Exactamente, mucha gente ni siquiera a lo mejor recuerda, ubica, ¿no? Como la suma, decir, ¿cuál es a lo mejor el nombre, ¿no? Sí. Pero seguramente la ya, broma, sí. Yo ahorita cuenta, ya va para 60 millones, sí. Por ejemplo, en YouTube, entonces ya es un tema que prácticamente todos en alguna parte lo hemos escuchado, inclusive sin darnos cuenta. Pero es el famoso ¿cómo andamos, compa Lupe? Sí. Y andamos al mil por millón, decía un viejón en la madrugada. Muchísimas gracias Javier. Gracias, no, Lupe. Gracias. Qué gracias. Gustazo y qué honor poder saludarte nuevamente. Gracias, muchas gracias. Conocerte. No, y ahorita los vamos a escuchar en vivo para que estén pendientes de todo este video y escuchen esta rola completamente en vivo. Gracias. Con los meros meros, Javier Rosas y Lupe Borrón. Aquí no vamos a andar viendo más seguido ya, por favor de Dios. Ya dijo. Gracias. Yo soy Mina La China. Hasta la próxima.